nuestra mente es fundamental para conocer y para incorporar las miles de herramientas que hay a nuestra disposición para sanarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la bioneuroemoción, sobre el Bhakti Yoga y sobre la meditación de las rosas. La técnica de meditación de las rosas sirve para la protección energética. Nos ayuda a tener conciencia de nuestra propia aura, nos sirve para mantenerla limpia y para protegerla de las energías externas. Sara Godoy ha venido desde la vecina ciudad de Córdoba para dictar un taller de esta novedosa técnica. La meditación de las rosas y las lecturas de aura de las rosas fueron canalizadas por un señor Luis Bostrich hace como unos 50 años en California. Entonces tiene toda la dinámica y toda la propuesta bien para este lado del continente, ¿no? Como son bien prácticas, bien simples para poder usarla en el día a día. A partir de ahí, hace como unos cuantos años que Angelina Taide, que tiene una gran ecoaldea en Brasil, cerca de Bahía, ella trajo esta herramienta para Argentina. Y desde el 2013, desde el inicio del 2013, yo estoy dedicada al 100% a las lecturas de aura y a la meditación de las rosas. Lo maravilloso que me pareció a mí esta herramienta, justo en un momento de transformación de mi vida, como que sentía que me devolvía el poder de elegir qué quería que forme parte de mi vida y cuáles eran las creencias que yo quería cambiar. Entonces, entre las múltiples herramientas que se presentan hoy en día, como Reiki, péndulo, no sé, las millones de propuestas que hay de terapias complementarias, todas son hermosas, todas ayudan al crecimiento y a la transformación, y es importante que cada persona sienta que eso es lo que te sirve en el momento, ¿sí? No quiere decir que te cases con una técnica o que ahí se acabó todo, sino que todos son como pequeños escaloncitos evolutivos que te van ayudando a empoderarte y a transformar tu vida. Cuando conocí la meditación de las rosas, sentí que era una herramienta tan simple para poder usarla en el día a día. Nunca había meditado en mi vida, nunca había meditado. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer para poner la mente en blanco? Y lo que descubrí de esta herramienta es que te hace trabajar los dos hemisferios, ¿no? La meditación ayuda a que uno pueda poner foco en algo con el hemisferio izquierdo y permitir que se despliegue todo el potencial del hemisferio derecho, ¿no? Que es toda la creatividad, intuición. Entonces eso ayuda al alivio y a la transformación y a que se te... ¿Viste cuando te cae la ficha de algo que vos decís, eso era? Y ahí te das cuenta que a veces estás como tan agarrado a una creencia, porque todo es creencia, tan agarrada a una forma de vida que te parece que es el fin del mundo si la soltás. Entonces como que de a poquito vas ampliando la conciencia para poder ver que hay millones de posibilidades. Entonces te devuelve el poder de elegir qué querés que forme parte de tu vida y qué, con mucho agradecimiento y transformación, elegís soltar, ¿no? Porque el cerebro nos lleva ahí a guarda peligro, se viene el cambio, se viene el cambio. Entonces eso es lo que nos cierra a veces las posibilidades de ver de otra manera, ¿sí? Entonces la meditación de las rosas, que ya la dimos acá hace un mes, creo, más o menos, es una herramienta muy simple de limpieza y protección diaria de nuestro campo de energía y de nuestros chakras, ¿sí? Que son los vórtices energéticos que tenemos en donde recibimos información y emanamos también información. Y limpiamos nuestra aura, que así como la Tierra tiene la atmósfera, nosotros tenemos nuestro campo de energía, que es el aura. Y ahí se carga la información de todo lo que nos sucede en lo cotidiano, de todo lo que traemos del linaje materno y paterno y las memorias de vida pasada de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿viste cuando vas a comer, te comes un helado, un chocolate y que te quedan las manos, te chorreas todas las manos? Entonces, todos los días te lavas las manos, te lavas los dientes, te lavas el pelo,
o por lo menos día de por medio. Entonces, nuestro campo de energía también es parte de nuestro cuerpo físico y es importante mantener esa limpieza. Entonces, con la meditación de las rosas, en cada situación del día a día te permite poder hacer esa repasadita, esa limpieza energética para poder estar presente brillando con tu propia luz, con tu propia energía. No es que algo de afuera te viene a dar brillo, sino que uno tiene el brillo natural que irradia, ¿viste? Las personas como que tienen ese encanto, esa forma, todos tenemos eso de irradiar y estar, ser tan únicos e irrepetibles. Entonces la meditación de las rosas es el repasador diario para poder estar brillando. Esta técnica, cuando la recibió este señor Luis Bostrich, la recibió con el símbolo de la rosa. ¿Viste que cuando aparece la Virgen se siente olor a rosas? ¿No? Como todo lo que simboliza la espiritualidad, la esencia pura de cada ser. Vos pensás en una rosa y pensás en algo hermoso, en algo perfumado, en algo suave, en algo que no te va a dañar, ¿sí? Entonces, el símbolo de la rosa representa la esencia pura de cada ser. Y trabajar con ese símbolo, ¿viste? Porque todo es simbología, te ayuda a conectar con la esencia pura que vos sos, con ese pedacito de Dios o de lo que cada uno quiera creer, ¿no? Como no tiene una cuestión religiosa, sino la creencia de esa conexión con la fuente divina, ¿sí? Por eso se llama meditación de las rosas. Estamos aquí con Guille y con Sol, las tres juntas conectándonos con una meditación. Hoy vamos a cantar Semilla Soy. Somos una semillita. Cada semillita lo que va a hacer es renacer, que brote esa flor que somos en realidad. El símbolo de la flor de loto, siempre buscando renacer, que esté linda, que esté bella. Entonces, esta meditación, ¿a qué nos invita? ¿A conectarnos? Con nosotros mismos. ¿Sí? Y como decíamos antes, de cada vez que quieras conectarte con tu interior, con tu propia belleza, con tus emociones, con tu bondad, cantamos. ¿Sí? Y aparte, en cada pétalo que hay en una flor, son todas las emociones que tenemos, tristeza, felicidad, angustia, amables, de todo. Así es. Entonces, que broten esos pétalos. Guille, ¿cantamos? ¿Sí? Bueno, y vamos a enseñarles un mudra. Los mudras son las manos que están en movimiento. Entonces, vamos juntos, nos vamos a ir sumando al mantra, ¿ok? Vamos. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Satanama, 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 Satanama. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Satanama, 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 Satanama. Inhalamos juntas, profundo, y exhalamos. Muy bien. Los invitamos a que prueben, a que canten y se conecten con cada palabrita, que es muy bello, ¿sí? Siempre renaciendo y brotando como cada pétalo.